En estos tiempos se tiene que tener una particular prudencia al momento de pronunciar ciertas palabras que puedan ofender a sectores de la población. El respeto exige estar a la altura. En este contexto, los aficionados del fútbol que disfrutan ver jugar a México en el Mundial Rusia 2018 deben tener cuidado, pues el famoso grito de "¡Puto!" que se escucha en los estadios a la hora en que portero rival despeja, podría tener graves consecuencias para la selección nacional en sus partidos restantes, incluso podrían ser expulsados del certamen. El artículo 58 del Código Disciplinario de la FIFA establece que si los partidarios de un equipo cometen infracciones graves, podrán imponerse sanciones suplementarias, tales como la obligación de disputar un partido a puerta cerrada, una derrota por 3-0, la sustracción de puntos o la exclusión de la competición. Luego del encuentro de México contra Alemania, de acuerdo con 7info, la FIFA multó a la Federación Mexicana de Fútbol con $500,000. Junto con la noticia de la multa, hay que señalar que ya existen precedentes de sanciones de veto de estadio por expresiones homofóbicas, como le sucedió a la selección chilena. Sin embargo, las sanciones de la FIFA durante el Mundial podrían ser de otra índole al ser Rusia un terreno neutral, por la que la pérdida de puntos o la expulsión del certamen serían las opciones del órgano rector del fútbol mundial en caso de que México infrinja el reglamento por el ya famoso grito. La Federación Mexicana y los clubes de la Liga MX ya han emprendido campañas contra este grito, sin embargo, no se ha podido erradicar. Es un tema que hoy preocupa, ya que puede implicar dejar a México fuera del Mundial, por ello jugadores como Marco Fabián han pedido a la afición que no realice más el polémico grito.